Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Señora presidenta Susana Díaz Pacheco, presidenta de la Junta de Andalucía, doña María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad, Salud y Política Social, don Hernán Montenegro, coordinador de la Unidad de Organización de Servicios y Intervenciones Clínicas de la Organización Mundial de la Salud, autoridades, compañeros, profesionales de la casa. Primero, gracias. Un día muy importante para esta escuela. Es un día en el cual hacemos un acto de reconocimiento a la designación de ser centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud a la Escuela Andaluza de Salud Pública, en un elemento que es servicios, en un tema, en una temática, servicios integrados de salud basados en atención primaria. Y eso nos llena de orgullo a la escuela, a todas las personas que trabajamos en esta escuela. Nos sentimos muy orgullosos porque, de alguna forma, es poner en valor el trabajo de esta escuela y el trabajo de Andalucía en su conjunto en el ámbito de la salud y de la política social, en una integración de servicios de salud y de servicios de política social que nos parece muy importante. Y además es importante en un momento en que este año la escuela cumple 30 años, 30 años desde que nacimos, en la cual hay todo un conjunto de personas que han hecho posible que lleguemos a hoy. Y quiero dar un recuerdo para todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí y que podamos haber llegado a este momento. Una escuela que en la cual han pasado más de 125.000 personas durante estos 30 años, donde se han realizado más de 1.600 proyectos de consultoría, unos 380 proyectos de investigación, se han escrito más de 2.100 artículos científicos, se han realizado proyectos a nivel internacional en más de 30 países. Hay más de 10.000 pacientes que se han formado en esta escuela. Tenemos un registro de cáncer con 30 años de actividad. Un observatorio de la infancia que trabaja en las políticas globales de la infancia de la Junta de Andalucía. Un centro andaluz del medicamento que lleva más de 30 años suministrando información. Y tenemos una biblioteca que también es centro de documentación para España de la OMS, Oficina Regional Europea. Y, por tanto, una escuela de todos y para todos y todas, y una escuela en la cual creo que es un día importante que la presidenta de la Junta de Andalucía esté aquí en ese acto de reconocimiento del trabajo para ser centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Y quería agradecer también la presencia en nuestra casa de Hernán Montenegro, que es es nuestra contraparte en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud global, a nivel global, por estar aquí, por trabajar con nosotros y hacer posible que el trabajo pueda llegar a todo el mundo, el trabajo que hace esta escuela, el trabajo que se hace desde Andalucía, el trabajo que se hace en esa integración de servicios de salud y de servicios sociales. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Doña Susana Díaz Pacheco, presidenta de la Junta de Andalucía. Doña María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Doctor Joan Carles March Cerda, director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, autoridades, colegas y amigos de la escuela. Es un gran placer y honor para mí representar a la Organización Mundial de la Salud en este acto de designación de la Escuela Andaluza de Salud Pública como un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Esto tiene más relevancia hoy en día en el contexto de la celebración de los 30 años de esta escuela, así que realmente es un gran privilegio. La misión de los centros colaboradores es apoyar la implementación de los objetivos estratégicos y los mandatos de la OMS, cuya misión es promover la salud y el bienestar social de todos los habitantes del mundo con equidad. Nuestros objetivos estratégicos
están planteados en lo que llamamos el Programa General de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que en este caso va del año 2014 al 2019, y la dirección que tenemos también corresponde a las múltiples resoluciones que son aprobadas por más de 194 Estados miembros en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra en mayo de cada año. Por lo tanto, esta escuela nos va a apoyar en la implementación de estos objetivos y este programa de trabajo general de la Organización Mundial. Los centros colaboradores son instituciones o partes de instituciones que son reconocidos de alta capacidad técnica y científica en los temas en que estamos colaborando, y disponemos de ellos alrededor de todo el mundo. Forman parte integral del accionar de la Organización Mundial de la Salud cuando trabajamos con todas las regiones y los países del mundo. Forman entre ellas una red de colaboración entre distintos centros para promover y apoyar el trabajo de la OMS. Y este es un tema muy importante. Para llegar a esta designación, la Escuela Andaluza tuvo que cumplir con una serie de requisitos que dan relevancia al nivel que hay que tener para poder acceder a esta designación. Los requisitos son alto nivel y liderazgo científico y técnico a nivel nacional e internacional, prominencia a nivel de las estructuras e instituciones al interior del país, en este caso España, disponer de recursos humanos, infraestructura y un financiamiento adecuado y sostenible, y tener la capacidad a través de ellos de apoyar nuestro programa de trabajo, y al mismo tiempo tener un historial de al menos de 2 años de colaboración previa con la OMS antes de la designación. Estos son requisitos que son bastante exigentes, y yo creo que como comunidad, como junta, como consejería, puede estar muy orgulloso, porque son pocas las organizaciones que alcanzan este nivel a nivel global. Las funciones de los centros colaboradores es recolección, selección y diseminación de información y evidencias, desarrollo de normas técnicas y estándares, opciones de políticas públicas, guías que están basadas en la evidencia y que informan el accionar de política pública, participar en investigación colaborativa o directamente proveer capacidad y desarrollo institucional a nivel de los distintos países, incluyendo, por ejemplo, capacitación. El área de salud internacional de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha sido designado como centro colaborador el 30 de octubre del 2013, y la designación es por 4 años y renovable. En este caso, y quisiera resaltar, en este marco de centro colaborador general que yo di, son 2 objetivos que buscamos trabajar conjuntamente con la Escuela Andaluza. Uno es apoyar el desarrollo de servicios de salud integrados basados en la atención primaria de salud, y aquí recalcar que estamos hablando de servicios de salud y servicios sociales, políticas en salud y políticas sociales integrados. Esto está bajo el paraguas de lo que estamos llamando servicios de salud integrados. Y el segundo objetivo es confrontar el impacto de la crisis financiera en los servicios de salud. Estas 2 áreas temáticas son las que estamos colaborando conjuntamente con la Escuela Andaluza, y esperamos tener un alcance mundial trabajando con los distintos Estados miembros de la OMS. En ambos casos, en ambos temas, servicio de salud integrado y el efecto y confrontar el efecto de la crisis, lo que estamos haciendo es generar información y evidencia para la formulación de políticas públicas que sean informadas en base a la evidencia, y estamos desarrollando redes profesionales para el intercambio de experiencia y conocimiento en estos temas. Cosas específicas como revisiones sistemáticas de la literatura, análisis de datos y información, desarrollos de plataformas web que posibilitan el intercambio virtual entre profesionales y personal del área de la salud y social, desarrollo de comunidades de práctica virtuales, encuentros presenciales y apoyos específicos son algunos elementos concretos que esta cooperación tiene entre ambas organizaciones. Con este tipo de desarrollo de actividades, la Escuela Andaluza contribuirá
con la experiencia de Andalucía y de España más ampliamente, a mejorar los sistemas de, sanitarios y sociales de salud de todo el mundo, para que estos sean más universales, de mejor calidad y que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos. Creemos que el trabajo conjunto con la OMS va a proyectar internacionalmente a la escuela andaluza, ¿no es cierto?, y a la comunidad de autónoma a nivel mundial, y va a aumentar su reconocimiento mundial. Esperamos también que a través de esta colaboración e intercambio, que tiene que ser bidireccional, también se pueda informar y el mejorar también los servicios a este nivel, beneficiándonos de las experiencias internacionales más allá de Andalucía y de España. Quisiera agradecer a la Junta de Andalucía, a su presidencia y su consejería, y en especial a la Escuela Andaluza de Salud Pública, por el enorme apoyo que nos están dando a nuestro trabajo a nivel mundial. El haberse asociado con nosotros a través de este mecanismo de cooperación y reconocer que a través de esto la solidaridad de Andalucía con el mundo se hace presente a través de este acuerdo. Quisiera agradecer también a los individuos que han trabajado en hacer esto posible a nivel individual, tanto en la fase de preparación como postulación, como ahora en lo que nos queda, que es el desafío de implementar estos acuerdos y llegar a los distintos países del mundo y beneficiar el desarrollo de estos sistemas sanitarios y sociales con equidad. Con esto, lleno de orgullo y satisfacción, reconocemos entonces públicamente y ante todos ustedes, colegas, amigos, autoridades que nos acompañan a esta escuela como un centro colaborador de la OMS, y quisiera felicitarlos a todos por esto, y en especial a la Junta, a la Consejería y a esta fantástica escuela que ustedes disponen aquí. Muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, tengo el gran placer y honor de la OMS, de representar a la OMS en este acto de reconocimiento y asignación de la Escuela Andaluza de Salud Pública como centro colaborador de la OMS, de hacer entrega de la bandera de la OMS a la señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias al consejero de la Organización Mundial de la Salud por su presencia hoy aquí, a nuestro director de nuestra Escuela Andaluza de Salud Pública y a todos los profesionales, porque sois los que representáis y los que dais sentido a esta escuela. La globalización, bien entendida y bien enfocada, es un elemento de mucha utilidad y de mucha trascendencia, y permite solucionar problemas en el conjunto de la sociedad. Y hay elementos como la atención a la salud de las personas que son urgencias, en momentos sobre todo como este.
Por eso siempre es de agradecer que haya un organismo supranacional como la Organización Mundial de la Salud que se dedique a velar por la salud de las personas y velar por la seguridad, que al fin y al cabo también es atención a la salud de los miembros de toda sociedad y de toda comunidad. Por eso nuestro agradecimiento por la presencia hoy aquí en una fecha importante. Es verdad que ya venimos siendo entidad centro colaborador, que lo tenemos concedido con anterioridad, pero es verdad que cumplimos 30 años de una escuela de referencia para Andalucía y también dentro de España y dentro de la comunidad internacional. Si hacemos un poquito de recuerdo de historia, fuimos centro colaborador entre el año 1989 y el año 2006 aproximadamente, y en el 2011 se decidió volver a solicitar el ser centro colaborador. Lo vamos a hacer hasta el año 2017, pero, consejero, esperamos que cuando eso expire se produzca automáticamente la renovación para seguir siéndolo dentro de nuestro compromiso con la atención a la salud desde el ámbito universal, público, sostenible que en Andalucía defendemos. Creemos que en Andalucía, en un momento de mucha dificultad económica como el que se ha atravesado, hemos sido un ejemplo de la defensa de la sanidad pública y universal, porque estamos convencidos, y así lo vamos a llevar a cabo, y yo como presidenta en funciones tengo que agradecerle que hayan seleccionado a Andalucía, la Escuela Pública Andaluza, como un centro, como decía, colaborador dentro de esos 700 que tienen